gracias por el día, el gusto de saludarlas. Tanto tiempo, Lali, ya te extrañaba yo cuando venía los martes. Y sí, porque nos hemos cruzado. Nos hemos cruzado, así es. Bueno, ¿cómo anda? Hoy te traigo, Lali, les traigo a todos un tema urticante. No me digas. Que no respeta fronteras, no respeta clases sociales, no respeta edades. Epa. Aunque es más frecuente en los niños de edad escolar. Hoy les voy a hablar de los piojos. Los piojos. Estas pequeñas, diminutas alimañas que nos dan tanto trabajo. Sí. A veces creemos que es una batalla perdida. Sí. Bueno, yo les digo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir dándoles lucha. ¿Por qué? Sí. Primero y principal, el piojo, ya sabemos todos, se alimenta de la sangre del cuero cabelludo. Sí. Y le encantan las zonas calentitas, atrás de la oreja, la nuca. Oreja. No salta. Sí. No vuela, no nada, pero tiene unas patas que tienen una prensión y una capacidad para deslizarse sobre los pelos del cuero cabelludo a una velocidad que no lo podríamos creer. Y cada hembra, fíjense la importancia de este dato para después poder combatirlo, cada hembra pone por día entre 6 a 10 huevos, que son las liendres. Sí. Y cada hembra, si la dejamos vivir tranquilamente, vive hasta 40 días. Así que hagamos cálculos. Una barbaridad. Esa liendre, a los 8 días, se abre y da lugar al piojito bebé. Otro piojito. Que a los 12 días ya está casi hecho un adulto fuerte para poder seguir con este ciclo. Claro. Esto nos da la pauta del gran problema sanitario y de lo difícil que es erradicarlos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? El contagio de los piojos es cabeza con cabeza, es decir, el contacto directo, por superficies contaminadas. Las sábanas, toallas, gorras, las chulitas, los peines. Pero no es porque yo esté acá y vos allá que el piojo vaya a saltar o va a volar. Es contacto directo. Contacto directo y superficies contaminadas. Sí. Sabiendo esto, cuando uno va a la farmacia y ve todos, digamos, los productos que tenemos a nuestro servicio, tenemos que tener en cuenta que para tratarlos hay que ser muy meticulosos y seguir las instrucciones. Día 1 y repetir, día 7 o día 10. ¿Por qué? Justamente por lo que yo explicaba recién de este ciclo que tiene ciclo el piojo, donde puso el huevito y a los 8 días nacen nuevos piojos. ¿Qué es lo que sucede? Para hacer el tratamiento hay que tener la certeza diagnóstica de que el niño tiene piojos. Claro. No lo hago por prevención, no lo hago porque el hermano tiene piojos, no. Yo vi el piojo o vi la liendre pegadita al cuero cabelludo. Si la liendre la vemos, por ejemplo, no sé, a 3 centímetros, claro, es que es una liendre vieja, que el pelo crece 1 centímetro por mes. Si está a 3 centímetros, es un piojo que tuvo a lo mejor hace 3 meses atrás. Y si no vemos rascado o bien piojos vivos, no hay que tratarlo. ¿Sí? Claro. Eso es muy importante saberlo. Ahora bien, dentro de los piojicidas o de los pediculicidas, no todos tienen la capacidad de matar a todos los piojos y menos a las liendres. Es decir, son piojicidas, pero no ovicidas, es decir, no matan al huevo. Al huevo. De ahí la importancia de acompañar el tratamiento con peine fino. Claro. El peine fino es nuestro gran aliado. ¿Cómo deberíamos usar ese peine fino? Con el pelo húmedo. Yo te voy a decir lo que le hacía yo a mis chicos. Yo agarraba una jarra, le ponía la mitad de vinagre blanco, la mitad de agua tibiecita y un poco de acondicionador o crema de enjuague para que, con el pelo ya previamente desenredado, deslizara el peine fino. Ah. Porque realmente es una tortura para los padres que se cansan y para los chicos que le están pasando el peine fino, que la verdad que tira, molesta, duele. Sí, molesta, no es divertido. Una vez que hacemos esto, hay que lavar la ropa de cama, fijarse si podemos complementar con la desinfección de las cosas que nos rodean y que pueden volver a contagiarlo. Y además de esto, tener en cuenta de revisar a los convivientes. Esto en el seno familiar. Sí, sí. Pero ¿qué sucede si nosotros estas medidas
no la llevamos a cabo en el colegio. Claro. Si no trabajamos en campañas educativas y de concientización con los colegios, junto con los docentes y con las familias, va a ser muy difícil esta lucha. Y no es solamente el piojo. Tengamos en cuenta que los chicos que tienen piojo, la mayor parte le pica. Ese picazón genera una falta de concentración, un chico que esté irritable, claro, que probablemente no durmió bien. Si bien hay un pequeño porcentaje que se desensibiliza, está minado de piojo, la cabeza es un mundo de piojo y ni se rasca. Ni vos se decís, ¿cómo no se rasca? Vos tenés uno y estás sí. O hablas de piojo y mucha gente se rasca con solo escuchar el tema. Entonces, conclusión. Tenemos tratamientos que deben ser seguros, que tienen que ser realizados de manera correcta, siguiendo las indicaciones. Pasar el peine fino, no utilizar bajo ningún aspecto pipetas que son de los animales. Son sumamente tóxicas, más para los niños. Estamos hablando de pieles que son muy, muy permeables, se absorben, puede dar náuseas, vómitos, un montón y un sinfín de complicaciones. No debe usarse querosén. Claro. Es importante el tratamiento porque cuando nosotros tratamos, evitamos complicaciones como, por ejemplo, infecciones por el rascado. Claro. Ahora, doctor, ese no sé si un mito, de los areneros. Ah, se contagiaron los chicos en el arenero porque está lleno de piojo. ¿Se puede contagiar en una? Mira, el piojo fuera de nuestro cuerpo puede vivir hasta 48 horas sin comer. Puede ayunar, hace ayuno intermitente. Hace ayuno intermitente el piojo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, es una posibilidad. 48 horas. Claro. Y en el agua, ¿viste el tema de las pileras? Sí. El piojo no nada. Sí. Es más, el piojo se agarra en el pelo cuando está en el agua, y como para no soltarse, de esta no me muevo, pero además tiene como un sistema de poder como hibernar, como de no respirar ese tiempo que está sumergido y no se ahoga. Mirá vos. Es muy capo. La verdad que un bicho inteligente. Sí. Bueno, lo exitoso de los tratamientos es seguirlo tal como están indicados. ¿Cómo están indicados? Con ayuda de peine fino, despiojando o controlando no solamente el seno familiar, sino en el colegio. ¿Sabes cuál es una estrategia que una vez desde la Sociedad Argentina de Pediatría se había propuesto? Sí. Que los días domingos, previo al inicio de clase, los días martes y los jueves se pasa el peine fino. Se pasa el fino. Eso, sí. La verdad que es un problema sanitario que viene de años, porque los piojos, si nos remontamos en la historia, venimos arrastrando de toda la vida, pero actualmente tenemos herramientas para poder combatirlos y es una pena que no puedan ponerse de acuerdo todos para... Un chico que tiene piojo, se pasa el peine para peinarse, para ir al colegio, deja el peine, viene el hermano y lo agarra. Se contagia. Se contagia. ¿Por qué cuando habla de piojo estamos todos rascándonos la cabeza, doctor? Y a mí me pica. Sí, no sé por qué. Hablan de piojo y es como cuando bostezas que el otro bosteza, hablas de piojo. Y otra cosa que quiero decir para cerrar. No está vinculado a la falta de higiene. Por ahí dice, ah, qué piojoso que es. No. Y no tiene absolutamente nada que ver pelo largo o pelo corto. Pelo corto. Por ahí venían en antes, los cortaban el pelo, los rapaban o los ataban bien. No sirve. No, en realidad es el juego. Están abrazados, juegan, se ponen así, ven las figuritas. No sé si no juegan más con figuritas, ¿no? No, ahora ya no. Bueno, hay a propósito de los piojos, hay una youtuber que es latina, que vive en Estados Unidos, que se hizo, no digo millonaria, pero ganó mucho dinero despiojando. Sí. Y es muy interesante verla. Es bárbaro, Es bárbaro. Sí, es bárbaro. Creo que cobraba $150 por hora porque la contrataban para despiojar chicos, la gente que tiene guita. Ah, mirá. No labura y que no porque, quiere. Porque en Estados Unidos vos tenés piojo y no entras al colegio. Bueno, eso no debería ser. La Academia Americana de Pediatría desaconseja la prohibición del ingreso escolar. Allá dicen que en Estados Unidos el piojoso no entra. Te lo mandan de vuelta.